Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Eduardo basically, Chirida, the rest of the world Pablo discovers Serrano, contemporary Spanish Antonio painting at the Saura, time. And Fernando Zolo. Los cuatro borrajetas que hacíamos en una tela a nosotros no les interesaba para nada. Lo que pasa es que lo apoyaron cuando empezaron a ver que en toda la prensa internacional del mundo entero se hablaba de ello. Fernando was born in the Philippines from this prominent Spanish family. He lands in to Harvard, I think it's 46. At Harvard, he slowly becomes an artist. He slowly moves out of the idea of an artist to the actual practicing of an artist. He would do these global trips, really, you know, taking a boat or flying first to California, then New York, then Europe, or vice versa. Veo la Expo de Millares en Biosca. Me gusta un disparate y me compro un cuadro. Juana Mordó, al ver dinero, se deshace en amabilidades. Compro un cuadro impresionante de Saura, Brigitte Bardot, 50.000 pesetas. Casi no cabe en mi casa, que empieza a parecer un museo. Many Europeans and Americans would come to Spain in the early 60s and say, where can we see more of these paintings? Where can we see Feitos and Canogadas and things like that? And that was something he was acutely aware of, which is really why the museum was started in the first place. Entonces llamé a Fernando y le dije que el Ayuntamiento de Cuenca le ofrecía las casas colgadas. No era un buen palacio, pero era lo más representativo de la ciudad. Y él contestó, y a mí que se me ha perdido en Cuenca. El impacto, poco a poco, del museo fue extendiéndose. Aquel que iba por el mundo del arte buscando cosas especiales, cosas exquisitas. La pintura moderna, Basalto, está muy mal explicada. El cuadro era trozos de cartón de tapiz arrancados por tapiz. Y la gente veía el cuadro y decía, la mar de Bedu, escolta. Y se llevaba un trozo de cartón, se creía que es que era... Y finalmente ya le han puesto un cristal. Si un cuadro te gusta, un bodegón de las manzanas, no será por las manzanas, porque te vas todos los días al mercado y tienes las manzanas mucho más barato. Sean las proporciones, esto que tienen las manzanas, el color, los claros, los puros, pues el arte asalto es que quitas las manzanas. Bueno, ¿cómo mirar un cuadro de arte abstracto?